Bueno, a Racha Aldeón, a mi yesker berriro en Menagoteati, va berria saete, a que me saude te beñeta berriro. Gracias por venir otra vez. Eh, esta, esta sesión y la siguiente van a ser en castellano y eso ha quitado a mucha de la gente participante de la, de la conferencia. Pero como queremos que sea, aunque el formato es una conversación y esta mesa es demasiado formal y demasiado oficial como para eh, crear una atmósfera de conversación entre colegas, eh, vamos a imaginarnos que estamos como en una mesa redonda y que estamos hablando. ¿eh? Pero realmente eh, eh, barajamos la posibilidad de traducirla, pero eh, la frescura de una conversación yo creo que era complicado eh, llevarlo a una traducción eh, en el momento. ¿no? Así que va a ser todo en castellano. Eh, yo tengo las notas, tengo aquí las, las, los currículums y las bio, las bio notes de, de Nerea Aguado, de Irati Fernández de Gavarain y de Maider Oleaga, pero eh, simplemente os voy a decir un poquito eh, de dónde surge esta mesa y yo creo que la mejor presentación es el trabajo que hacen. Tampoco tenemos mucho tiempo como para hacer presentaciones muy oficiales y, como repito, esto queremos que sea algo ligero y. Y, y, y amable y amigable, empezamos. Eh, os, os, yo os cuento un poquito eh, por qué. ¿no? Eh, empiezo por el libro, porque, porque Nerea y, y Irati están allí. Este libro, eh, Legendary Women o Wild West Legendary Women, yo lo llamo libro, y ellas eh, les he preguntado antes, hablan de fanzine y creo que nos van a explicar un poquito cuál es el origen. ¿no? Eh, a mí este libro me llegó a través de Amaya. Soroa, la que ya conocéis eh, algunos y algunas, que es eh, una alumna que está haciendo el doctorado conmigo y, y me dijo un día, mira lo que me he encontrado en una librería en Donosti. Y me lo dejó y no se lo he devuelto todavía. ¿eh? Eh, hoy te lo devuelvo a Maya. Y, eh, y yo lo miraba y me parecía una pasada eh, que de repente dos personas, claro, al final en la universidad trabajamos en lo mismo, los que trabajamos en esto nos conocemos etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo no sabía quiénes eran Nerea e Irati y me pareció una gozada y una maravilla ver que alguien, además que no somos los únicos por supuesto, pero que aquí había mucho trabajo de investigación y de, y de indagación de quiénes eran estas mujeres eh, y lo dejamos, yo lo dejé ahí, no pensando en este Congreso para hacer algo con ellas en algún formato. No sé si habéis visto, espero que sí. Eh, ¿Cómo se ha materializado esto? Bueno, pues primero en que ellas estén aquí y segundo en una exposición que están las vitrinas que conectan esta sala con, la, con el salón de grados, de todas las ilustraciones y de todas las poesías. Eso, Nerea y Irati. Y Maider eh, es una antigua amiga, eh, no, no una antigua amiga, una, una amiga de hace mucho. <laughs> Eh, vivimos las dos en Vitoria y por razones de la vida eh, nos conocíamos eh, y Maider eh, los, ha hecho muchas cosas de cine y es directora de cine y da clases etcétera etcétera pero eh, el, el gancho o, sea, o, o el porqué de por qué Maider está aquí es porque ha hecho un, un corto, un, una película sobre una película del oeste o la única película del oeste que se ha hecho en, en el País Vasco, probablemente, y en el territorio de Álava, que es el territorio en el que se eh, sitúa Vitoria Gasteiz. Es como el County, este es Álava. Entonces, es una película que se hizo en un pueblo de Álava por el entusiasmo de dos personas, o en concreto de una persona de aquel pueblo, involucró a todos los vecinos del pueblo y aquello se materializó en un western. Entonces, Maider ha hecho una película sobre. El por qué, el cómo, y etcétera, de aquella película. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer ahora, si os parece, es presentar un poco vosotras vuestro trabajo. Maider nos va a enseñar el tráiler de su película y vosotras, vuestro trabajo es más conocido porque lleva 15 días en, en los pasillos y a mí me consta que la gente se ha parado bastante, mucho a verlo y a leerlo. Entonces, es más conocido, pero igual también está bien, ¿no? Eh, no sé por dónde queréis que. Empe Empezamos por el trailer. Venga. Que se llama. Bueno, la, la película yo llamo Western. Eh, que luego, si quieres. Ay, perdón, Marcato. Tenemos que apagar uno para encender otro, ¿vale? Vale. Bueno, Racha de onda Norías, es que ricas como Negotea Decía que, que al, a este documental yo lo he llamado desde el principio, desde hace mucho, cuando lo estaba haciendo todavía Western documental, porque también usé muchos códigos de las películas del oeste, eh, a la, formalmente hablando, sobre todo, ¿no? Eh, pero bueno, nada, se llama Quart Valley y está rodado en Quartango no sé si conocéis pero está como a 20 minutos de aquí vamos con el Valley, el pueblo se llama Quartango y el documental Quart <coughs> Nada. Más de un centenar de vecinos del Valle de Cuartango han participado en la realización de una película de vaqueros. Algo más que morir. José Luis Murga y Oyer Martínez de Santos sudaron tinta durante cinco años para rodar cada plan. concupe Cooper! ¡No te quedes así quieto! O sea, que no es una foto. Cantinero, saca Whisky. <laughs> ¿Aquí? ¿Qué te ves? Vamos. Es Diz Murray. ¿Le conoces? Al final los actores es gente del pueblo, que tiene sus trabajos diarios. Tienes no, no todos mal de la espalda. Como para hacer un viaje de bueno, mil kilómetros en esto. Era así. Vamos a continuar el viaje. Descubre cómo planificar esta recta. Os lanzo unas preguntas y a partir de aquí hablamos. Y me consta que los estudiantes, alumnos y alumnas que estáis por allí, habéis leído. Eh, eh, parte de la poesía de Nerea, y, y habéis visto las ilustraciones de Irati, así que igual también tenéis preguntas y podéis participar. Y está vuestro profe allí que seguro que lo valorará sin, sin presión. ¿eh? Pero... Pues las mujeres legendarias surgen un poco del Inktober que, que comenzó Irati con Annie Oakley. Y yo me enamoré de ellas, empecé a investigar, iba a hacer unas líneas de biografías para hacer postales, pero sí. me vine arriba. Era eh... un rollo divulgativo y luego al final <laughs> se convirtió en más, más artístico, que también mola más, ¿no? Sí, bien. sí, te, te pica un poco y, sí. y te lanzas. Y nosotros le llamamos fancine, surgió con la idea de de fancine porque irati ya llevaba una trayectoria de hacer fancines yo no lo había hecho nunca y irati me convenció de lo guay que es que puedes hacer lo que quieras y decir lo que quieras como dice Andrea bueno, esto, Galaxina sí, esta universidad de literatura y esto es como hacer fancines aquí por favor <laughs> hacer muchos fancines sin miedo sobre todo la gente joven es que es súper fácil y cuatro fotocopias y los distribuís por ahí. Y empezó ¿De así. todo? De cualquier tipo, de cualquier tema. De cualquier... Empezó ah, así, ¿tú? siendo unas grapas con 16 mujeres, luego hicimos otras 16 y ya la segunda o tercera impresión, porque la verdad es que tuvo bastante éxito, eh, le pusimos un lomito y parece un poco más libro, porque fan cine y no libro. Porque estas mujeres han existido siempre, bueno, siempre no, cuando existieron, cuando estaban vivas, y a nosotras nos costó mucho llegar a ellas, aunque prácticamente todas están en la Wikipedia con esos sesgos machistas y clasistas que tiene la Wikipedia. Luego investigamos un poco más y fue como es fan cine porque no tiene SBN, no tiene propiedad intelectual, no nos llevamos más que lo que saquemos para los siguientes y queremos que, se, que tenga la mayor difusión posible. Eh, sus vidas, lo que a nosotras nos ha movido y, y lo que consideramos que, que pueden dar a, a conocer. Por eso no lo llamamos libro. Muy bien. Bueno, pues a partir de ahora se abre la veda. Quien quiera puede preguntarles lo que sea. No yo eh, va a sonar un poco raro porque como hemos comido juntas y ha he hecho la pregunta, entonces va a sonar un poco repetitivo. Pero mi, mi curiosidad era. Eh, saber por qué el oeste, ¿no? O sea, o por qué este trabajo en concreto, o si esto viene de otros trabajos, o si veis que hay proyección eh, a partir de estos trabajos, pero sobre todo por qué el oeste, ¿no? Eh, no somos de la generación, yo soy, yo soy más mayor que vosotras, pero vamos, de la generación que vimos tantas películas del oeste, ¿no? Pero sin embargo, eh, a todos y a todas de alguna manera nos fascina a veces, ¿no? O sea, hay algo. Eh, hablo en primera persona, eh, que yo no tengo ningún trabajo que presentar aquí, pero bueno, mi, hay una fascinación por el oeste, necesis es estética, temática, la música, los espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en vuestro caso concreto, ¿por qué elegisteis el oeste, ¿no? O qué os supone, o qué os sugiere. Vale, yo pri uh, la primera razón es porque el otro la otra película era un western eh, y entonces. Eh, cuando, bueno, eso en, en principio no influyó en la forma y en la manera de rodar este documental, pero cuando yo fui a Cuartango y conocí un poco los personajes, o las personas más bien, no me personajes, pues las personas que, que hicieron la otra, la otra película y conocí Cuartango, me di cuenta que había muchos elementos ahí que apelaban a, a la forma del western. Eh, y entonces pensé que la manera de hacerlo era también teniendo en cuenta las formas, como los elementos que podía yo controlar porque era un documental y no teníamos como mucho dinero para hacerlo verdad pero como teniendo la narrativa de western muy en mente a la hora de, de hacer la película y también introduciendo también un poco la ficción eh, dentro del documental hay secuencias de ficción además porque bueno luego me empapé mucho más yo de pequeña siempre he visto con Mia y también es de western y con Meitona y, y con entonces para mí no digamos que no era el género que más me gustaba cuando me empezó a gustar el cine en la adolescencia y me gustaba el cine clásico de Hollywood, como eh, pues, el cine negro y todo esto, pero el western siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, y, y para mí era un lugar como de aventura, de, 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 de pasármelo bien viendo una peli, aunque supiera mil veces cómo iba a acabar, ¿no? Entonces volví a retomar muchos westerns que no había visto, aunque en, luego, según crecí y estudié cine, hay muchos westerns de la historia de cine que me fascinan y me parecen obras maestras y que revisito muchísimo, ¿no? pero me volví a ver un montón de westerns que no, conocí otros que no había visto también empecé a ver spaghetti western porque es la fuente que, que los protagonistas del otro documental tenían mayoritariamente no tanto el cine clásico Sergio Leone para decir y Clint Eastwood y bueno pues que, como que me reenamoré o me, no sé me, me volví a enamorar de, de las películas del oeste y, eh, y de hecho luego hablando con, con otros cineastas, sobre todo con bueno con un amigo guionista, él dice que todos los guiones, él cuando escribe todos los guiones parten del, del western, o sea que la estructura narrativa o cuando él piensa en una película, ya da igual el género, siempre está el western por detrás, que hay unos elementos ahí que a los que siempre acude. Y a partir de hacer esta película a mí me dan ganas de hacer muchos más westerns, la verdad, eso es así. <laughs> No sé si contestamos en menos sí, o sí, sigo. Sí, sí. Porque... ¿Qué ¿Quiere continuar o.? Porque el eh, a mí, es, muchas razones como las de Maider. Mi padre también tenía una colección enorme de VHS de, de pelis de vaqueros que le encantaban. Y, y hice un poco de audiovisuales en la uni también y, y había mucho. Y el western se palpaba mogollón también allí. O sea, era muy. Y yo creo que todo lo, todo lo relacionado también en Euskadi y en Euskal Herria con los parajes naturales, todo lo que tiene de naturaleza, cercanía, de, de eso, de, yo creo que está muy ligado también a eso, a ese tipo de vida ahí en el campo y, y no sé, y no, el tipo de historias también, no sé, como de descubrir y de. No sé, a mí siempre me ha atraído mucho también, no sé no sé por, o sea, no sé, no sé por qué también. No sé. La, eso, la figura paterna y, y esas cosas. Yo no, yo desde el enfado. Yo cuando. <laughs> bueno, desde yo, el enfado. Yo escribo. <laughs> También, es muy, sí, sí. <laughs> yo escribo mucho desde el enfado y cuando Irati me descubrió a estas mujeres, no haber oído hablar nunca de ellas, no haber visto sus historias en los westerns, no está reflejada la parte no bonita. Nos preguntan mucho quién nos no hubiera gustado ninguna. O sea, no quiero la vida de ninguna. Para mí, eh, esa falta, de, yo vengo también de, de trabajar eh, la igualdad, la perspectiva de género y esa falta que yo sentía de, de contar la historia en su contexto me, me enfadó mucho y, y quise sumarme, pero a contar, a contar esa historia. Y luego yo, mi familia es de, de la Ribera de Navarra, de lo de Tudela. Y yo me he criado en, entre arcilla, barrancos, eh, romero, agarrándome las raíces para no caerme, las riadas. Luego cuando fui al, al Gran Cañón, me, me, no, no tiene nada que ver en cuanto a dimensiones, pero sí que lo sentía muy en mi casa, ese color rojo, la caliza, eh, las formas, los cabezos. Entonces el paisaje fue muy el paisaje y las las distancias para mí marcan. Y la tercera cosa era el mito. A mí me encanta la oralidad y cómo se transmiten los valores de las distintas épocas a través de los mitos más que de la historia y los datos. Soy bastante antihistórica. Y sin embargo, el mito como, como estudio de las sociedades me apasiona y creo que lo este es mito. Yo, siguiendo un poco lo que dices tú, también se me olvidó decir que para mí... Una de las cosas que tiene el western, porque, porque nos gusta a tantas generaciones, ¿no? eh, tiene que ver con que el sustrato es mítico, lo que tú has dicho, ¿no? que ahí está también el mito griego y todo, la aventura, y también que en cierta manera eh, habla de libertad y, no, y nos confronta con la muerte. Hay mucha violencia, el, el western es violento. ¿no? Y ese confrontarse con la muerte yo creo que, no, que apela a lugares muy, como muy atávicos, muy primigenios nuestros y que por eso en todas las culturas el western y toda la narrativa que deriva de él eh, nos atrae tanto, ¿no? Pienso. Una de las cosas que tratamos de hacer aquí, ¿no? En la universidad, que estamos un poco siempre en el mundo de la teoría, no sé si de la teoría, ¿no? Un poco. Eh, es. es, un, es eh, Estudiar cómo el, el, el oeste como mito ¿no? se está reescribiendo re y redescribiendo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, me preguntas, ¿cómo pensáis que vuestro trabajo puede o sea, suma ¿no? a esa reescritura del oeste? Eh, nosotros hablamos mucho de, de, de la transportabilidad, ¿no? Del, del, del oeste, ¿no? por todas estas cosas que estás diciendo, ¿no? porque también apela a cosas universales y comunes. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que hoy en día, que yo creo que es obvio, ¿no? que el, el, el western como género, y hablo igual de cine, está volviendo de alguna manera, pero se está re, redefiniendo, ¿no? a veces está de formas un poco forzadas, ¿eh? Para, a mi entender. ¿Cómo pensáis que vuestra aportación añade, ¿no? A esa reescritura, por ejemplo, desde un punto de vista a, desde aquí, ¿no? Desde Escalerailla, de que estamos leyendo este fancine o que estamos viendo esta peli, ¿no? Eh, ¿Qué aporta, ¿no? O sea, estamos estamos contribuyendo a que se a que se describa el western y el oeste como lo que era, ¿no? Un sitio bastante más diverso, bastante menos eh, blanco negro indio eh, blanco negro no era el término, quería decir de, de, de límites, ¿no? O sea, vaqueros e indios, eh, como esta raya, ¿no? Esta sensación de frontera intraspasable. ¿no? Entonces, ¿creéis que vuestro trabajo está contribuyendo o cómo creéis que contribuye a enseñar que el oeste era más que los indios y que los vaqueros, etcétera? Yo no sé si contribuye, no tengo ni idea. A mí, lo, lo, yo lo hice porque yo, me, a mí me ha aportado un montón. No sé, yo aprendí un montón haciendo esto. Por eso, a todo el mundo que pueda, le animo a a hacer history y a buscar eh, eso referentes que no que, en, que se estaban pero que no, no se han visto nunca ¿no? o sea que están invisibilizadas no sé si aporta a mí me mogollón al, y yo siempre digo bueno si a mí me ha aportado lo dejo en internet que lo, todo el mundo que pueda lo vea también que estaba ¿eh? en internet o sea yo cuando las busqué estaban casi todas por internet pero bueno ¿Me yo creo que, que aporta el hecho de que traen historias que no habían llegado hasta ahora, o por lo menos no las habíamos conocido si no te especializas como os especializáis aquí. Yo, mucha gente joven, incluso amistades de mi edad, en plan, ahí va, ¿y esto? No sabía que esto ocurría ahí, no sabía que existía. Es muy fuerte que conozcamos a Willy Fogg, que es un personaje de ficción, y no conozcamos la vuelta al mundo real de Nelly Bly, ¿no? que, que la hizo basándose en, en la novela de Julio Verne, o que aquí hay varias historias de mujeres que se, que se vistieron de hombres para alistarse en el ejército. Que es como el mito guay, pero es que luego tuvieron unas consecuencias de salud y económicas que no superaron. Y para mí es el decir, ese mito tan guay no se acaba en cuando comen perdices y fueron felices, como todos cuentos. Hay un posterior y ese posterior se está heredando ahora. O sea, podemos hablar de políticas migratorias, ese. Indios contra vaqueros sigue existiendo en Estados Unidos, ¿no? Si algo es el Oeste es la creación de una nación. Es el mito de, de cómo se crea una nación y se ha contado como cada vez se cuenta cómo se quiere creer que sea esa nación en el momento. Entonces, si queremos una nación que está globalizando el resto, que cuente más historias. Que, que no sea la única que existe de confrontación y de lucha que nos carguemos esos extremos hay que contar las historias que se salieron de esos extremos no las mujeres que fueron eh, las mujeres blancas migrantes que fueron raptadas por las personas nativas de allí y se unieron a esa cultura las las nativas que quisieron contar su cultura sin el sesgo de de, las, de los y las colonos eh, esas historias hay que contarlas también porque configuran el oeste. Entonces, que nosotras podemos hacer el listado y dar nuestro punto de vista y luego, por lo menos decir, esto existió, ahora haz lo que quieras con ello. Yo creo que nuestra contribución es, oye, hay un poquito más si rascas, ¿no? Sí, no, para mí en vuestro caso es evidente la aportación que hacéis, ¿no? Porque aquí no sabíamos muchas de esas mujeres que habéis puesto ahí, por lo menos recopiladas, ¿no? A mí es un trabajazo lo que habéis hecho y me parece súper enriquecedor. En mi caso, eh, yo lo que hago es rescatar una historia que no era conocida en el País Vasco, entonces no sé, desde el punto de vista de toda la literatura, lo, bueno, del cine en este caso, del oeste, yo aportar no creo que aporte mucho, más que sacar a la luz una historia que no era conocida, por lo menos en este entorno, y bueno, cuanto más se vea por ahí, también mejor, porque... Uno de los valores que a mí más me gustaba de, de Cuervale, y aparte de, de, bueno, de la, del cine, de que amo el cine y que ver a dos locos pasionales como yo por hacer una peli sin dinero la hagan y contar esa historia, era el hecho de la colectividad. ¿no? Y no sé si el western, que quizá para mí tiene más que ver con el individuo, ¿no? pero en este caso este western estuvo, se hizo gracias a la fuerza de la colectividad y eso me pareció como una de las cosas más hermosas de, de todo de conocer la historia y, y la quise poner siempre en el centro ¿no? de la película también os contaré que por ejemplo eh, claro está algo más que morir está hecha por dos hombres en su película había mujeres cumpliendo todos los canos o sea, estaba la, la prostituta la madre la mujer que espera bla 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 y yo en, hubo un momento en el proceso de investigación que quise trabajar esta película de otra manera pero en un momento dado, o sea, leí libros de western escritos por mujeres que hacen una revisión histórica, ¿no? Todo esto, pero me di cuenta que esta no era, esta no era mi función en esta peli. Yo tenía que contar la historia de estos dos señores que habían hecho con la colectividad su película, ¿no? Entonces, pero quiero decir que tuve una lucha conmigo misma porque en mi película apenas hay mujeres, o sea, no hay mujeres, es la historia de los hombres. Pero también me, parece, me pareció muy interesante hacerlo así, ¿no? Porque al final, o sea, quiero decir que trabajar la masculinidad... Podía haber sido una opción también, pero creo que esta película no era su, su objetivo. ¿no? Y entonces fue un trabajo de ser sincera y honesta con lo que tenía entre manos, que era otra cosa, y me dejé de intelectualismos, digamos, lo dejé de lado Yo me leí cosas, pero eso lo dejé de un lado y me limité a contar la historia que tenía que contar. Y, y, y más que nada como curiosidad, ¿no? Por ejemplo, eh, tú conociste a las personas que hicieron la película, ¿eh? porque esta película se hizo con las personas del pueblo de Cuartango, ¿no? Crees que el hecho de que lo que estas dos eh, los directores propusieran fuera un western hizo que la gente participara de alguna forma más que que si hubiera sido una película de cine negro, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda. Eh... Claro, antes decía que yo cuando fui allí y empecé a conocer a la, a la gente que vive en Cuartango y que son los protagonistas de mi documental y protagonistas de Cuartango Valley, me di cuenta que ellos en sí, ellas en sí, pero sobre todo ellos en sí, ya eran personajes de westerns. O sea, no, no creo que haya nadie visto la peli, pero ahí es que lo ves y todo te remite al western. Sus formas de ser, claro, son personas también que muchos de ellos igual trabajan en Vitoria, pero hay muchos que siguen siendo cowboys, son cowboys. Entonces... Eh, ya estaba ahí el western, yo no me lo tenía que inventar, solo tenía que poner la cámara y pensar cómo ponerla, pero no, 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 no imponía el western porque estaba ahí. Si sí es cierto que el codirector, o sea, en realidad esto nace de uno de ellos eh, que estaba obsesionado con Clint Eastwood y ya a los 19 años intentó hacer un western con una Super 8, no le salió bien, y entonces ha estado toda la vida, lo dice en la película, queriendo ser un vaquero, y para, que, para o sea, queriendo ser, verse a sí mismo en la pantalla siendo Clint Eastwood. Y para eso, pues, fíjate la que montó, ¿no? Que al final, pues, nada, construye un poblado y yo qué sé, y arman una peli y están siete años ahí luchando. Eh, pero el otro, el otro que había estudiado cine, eh, le daba igual, o sea, podía haber hecho una película de terror. Pero en general la gente, yo creo que vestirse de vaqueros y por, por supuesto en caballo y hacer como que matas a alguien y esas cosas, eran como niños jugando al final, ¿no? Entonces... Por supuesto que querían hacer un western mucho más que si hubiera sido de terror. O sea, me imagino a Gene, que es un señor de 80 años que cuida vacas, diciéndole, oye, vas a hacer de Drácula y le hubiera dicho, anda, chaval, vete por ahí. No, no, hago de cantinero, yo qué sé. ¿No? Sí. ¿Y las mujeres del pueblo? Las mujeres, como en muchos westerns, bueno, hay mucha representación, la mayoría ya sabemos qué tipo de mujer representan, pero para mí sí hay una cosa que es verdad y es que muchos westerns, las mujeres son muy rudas. Porque tienen que sacar adelante un montón de cosas, están en el Wild West también, ¿no? aunque sean a más de casa que esperan. Eh, pues así también en, en Cuartango. Entonces, bueno, eh, con las mujeres también. Lo que pasa es que con ellas intenté hacer unas cosas, lo que decía antes, intenté provocar otros tipos de secuencias que hubiera mujeres, pero también se convertían en cliché porque, porque por ejemplo, ya se encargaron mucho del vestuario. y Entonces, claro, iba a representar a mujeres, o sea, las únicas mujeres que iban a aparecer, si ponía una secuencia que iban a encargarse el vestuario, es un lugar común. Entonces, bueno, estuvieron dispuestas a hacer lo que fuera, pero como que preferí que fuera una película de tíos, porque es lo que es. O sea, la, el deseo de hacer el western parte de ellos. Entonces, pues ahí se quedó. No sé, yo creo que tú, pero aunque digas que tú tuviste que adaptar a esto, tu propia visión ya de, de. O sea, como mujer de lo que estabas haciendo ahí, yo creo que ya aportaría una visión, algo. No sé, el rollo de colectividad y así los. El rollo machista no suele ser como tan de. ¡Vanga! Esto ahí va darse cuenta que lo han hecho en Ausolan, todo el pueblo y así. Normalmente. O sea, no sé, eso, de eso tanto los, bueno, es un poco así, pero también lo, el sesgo masculino no se da cuenta y yo creo que esa colectividad y eso también es algo que igual las mujeres lo sabemos apreciar más o, lo, o estamos más acostumbradas a saber trabajar en equipo y por eso no, joder, no sé. Cuando dices que jo, es que me tuve que adaptar a ser de chicos, o sea, hacer un esto de chicos, pues sí, pero a veces lo que viene lo que nos ha tocado siempre a las tías, ¿no? Adaptarnos a, a lo que están jugando los tíos o a lo que está pero bueno, ya es hora también de que, joder, no sé, pues hacemos nosotras y contamos nosotras. Sí. Sí, hecho, sí. no, quería nombrar, supongo que ya las conocéis, pero es cierto que, que en cine ahora están revisitando mucho el western. A mí hay una directora que me fascina porque además también pone en cuestión no solo lo que se ha contado, sino también el cómo se han contado hasta ahora los westerns, que se llama Kelly Richard. Su última película se llama First go y hace unos años, en el 2011, sí, sí, sí. hizo una que se llama Mix. Off, o algo así, eh, que, que tra, también, pues el tema que es, han tratado en millones de huestes, que es el viaje de los colonos, ¿no? en, en que van a buscar la tierra. Pero lo cuenta con otra narrativa, con una lentitud, con un estar, con un. Sí, sí. Te, 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 te traslada al, a lo que tiene que ser realmente es atravesar de cuidados, un desierto, ¿no? Sí. Y además con todo desde el punto de vista de ellas. Sí, sí. Y además no, con, no en Cinemascope, sino en cuatro tercios, o sea que de pronto hay, hay películas por ahí muy interesantes que, que revisitan también la forma de o sea la forma tópica aristotélica diría de, de, en el que se basa la mayoría de películas ¿no? del western clásico sobre todo mix cut off eh, eh, siempre pienso que estaría bien llevar la clase pero me parece una película eh, dura o sea dura por la lentitud, por, por lo que dices tú, ¿no? Todo. Pero yo siempre lo tengo en mente. No me atrevo. Por favor. Sí, sí, sí. Está. Es que es difícil. A mí, a mí también, como cineasta, me resulta difícil, o, o según el día que tengas, pues te apetece ver una película de aventuras, da igual. Pero es que el cine es un arte y es una cosa que también es un artefacto que te provoca pensamiento, que te provoca otras maneras de mirar el mundo y también poner en cuestión cómo no solamente la historia de lo que pasó de, de, del imperialismo gringo no sé qué sino también cómo han sido narradas claro. las historias o sea la forma de contar un, una película que sucede en el oeste en, mi, en el siglo XIX me parece muy importante entonces por eso yo valoro mucho a, a Kelly Richard porque pone en cuestión todo también el contarlo de otra manera que te aguantas y siéntate y mira sí, lo que no sí, sí. porque esa es la te transmite como con mucha más fuerza el, el journey no el camino que tenían que hacer para para, para conseguir eso un poquito a mí me encantó porque un, un amigo dibujante también que le encantaban los westerns me acuerdo que por Facebook me comentó Ay, si es que me aburrí mucho con esa peli hijo es que no sé qué yo a ver claro es que no es que no, no es, es que no es una o sea, no es una peli del oeste al uso es una peli del oeste como de verdad era el oeste o sea, con todo lo chungo y todo lo jodido que era estar eh, ser un colono en el, en el oeste o sea es que no es ay qué guay iban ahí robaban no sé qué no las aventurillas no sé qué no no yo me acuerdo también esto, con todo el rollo del mito y así que nos preguntó una eh, nos hizo una presentación una, una eh, periodista en una de las presentaciones del, del fancine y, y nos dijo: ¿Y qué, qué mujer del lejano este os gusta más? o ¿Cuál os gustaría ser a vosotras? Y yo, bueno, nos quedamos las dos así, nos miramos y dijimos: Ninguna, <laughs> o sea, ninguna, no nos gustaría ser ninguna de estas señoras, porque es que te llevan unas vidas tan jodidas que es que, o sea, perdón la expresión, que no. <laughs> que es que no no o sea de verdad son sus vidas son fascinantes pero es que pff, si me tendría que poner yo en la piel de cualquiera de ellas sería como pff, pff. claro es que además eh, eh, que, que es que ahí dominaba la violencia no que, que no queremos vivir en un sitio que en cualquier segundo te puedan coger y matar o violar o no las condiciones de vida ¿no? las condiciones de vida Para mí es muy interesante cuando te acercas a ellas, ver que la historia que te han contado de libertad, tal y como ya había percibido, el mito del oeste es: llegamos y hacemos nuestro país a nuestra manera, con nuestras leyes como queremos, la libertad, la justicia por nuestra mano, la ordenación y la colectividad, y te acercas a las vidas de ellas y es: no, estáis reproduciendo otra vez. Lo de siempre, utilizando la violencia para sentar una serie de determinantes y que vuelvan a poner a las mujeres eh, otra vez en un segundo lugar. ¿no? Entonces, las violencias que les van atravesando, el, no solo el machismo, el racismo, en, en, unos en unos paisajes, en unos escenarios, en una tierra que las aislaba tanto, o sea, está la colectividad del grupo pequeño, pero Pueblo Pequeño, Infierno Grande, y luego ese aislamiento de, de no poder huir más que hacia adelante, que nos lo han vendido como algo muy bonito cuando toca a los hombres, porque huyen, con, se llevan la violencia con ellos, pero las mujeres muchas veces huimos de esa violencia y hacia adelante, que te vas a encontrar? No? Eh, las que rodeaban sobre todo la banda de Bach, Cassidy es que eran parte de la banda, las hermanas Bassett y eh, Eta James y así, eh, son como el estereotipo de acompañante. De, y luego están las pistoleras que iban aparte, ¿no? Como, como cada, cada banda, cada ejército lleva a mujeres en las tareas de cuidados, pero cuando ellas se quieren salir, eh, tienen que coger un rol masculino, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué, qué parte tiene ahí el paisaje y qué, qué parte no nos han contado. O sea, para mí esas dos cosas, cómo interacciona el paisaje con, con la soledad y la posibilidad de libertad y a la vez eh, que no nos han estado contando ni siquiera en el mito. O sea, ya no te digo la realidad porque muchas de ellas se crearon sus propias leyendas, pero que tampoco nos ha llegado ni siquiera ese cuento ¿no? en forma de, de ficción y es... Lo echas de menos. Si quería hacerte un poquito tirando de este hilo, ¿no? Porque eh, no sé cómo ha sido el proceso, ¿no? De creación entre vosotras dos, pero leyendo eh, tu poesía, Nerea, ¿no? Y viendo tus ilustraciones, y aquí se ve que hay investigación que, que sabéis de estas mujeres, ¿no? Y un poco al hilo de lo que decías, de qué nos han contado, cómo nos han contado, eh, quería preguntaros qué tipo de material os habéis encontrado para llegar a poder hacer estas poesías, o sea, han sido, probablemente no, no es como decías tú, ellas mismas contando su historia, o sea, siempre han sido ellas como objeto de una narración mítica o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué material os habéis encontrado y qué material habéis utilizado de ese que os habéis encontrado? ¿Qué os ah, habéis creído? que no? En este caso ha sido muy diferenciado. Irati ya tenía creadas todas las ilustraciones o por lo menos el listado. Y vuelvo mucho, porque es algo que a mí me encanta, la realidad, el mito, no sé qué, a la idea de mito, yo quería hacerlo desde la emoción. Quería cargarme también, creo que lo este tiene mucho de emoción, quería cargarme esa racionalidad de tiene que ser así, y fue ¿no? en Neta James que, que se le puso distintos nombres, que se las mezclaban entre ellas. O sea, eran tan las distancias que muchas veces podían estar en dos sitios a la vez y ser la, la misma persona o, o distintas, ¿no? Etta se pensó que, que era Amba por ejemplo, también en un momento, o otras personajes, ¿no? Y yo dije, ¡jo! Es que ellas no han podido en muchos casos, exceptuando Calamity Jane, o, ¡ay! Se me ha el nombre de la de la casa de la fradera, eh, contar su historia. Carrie Nation escribió en el también, Calamity Jane también, pero muchas otras la escribían los periódicos. ¿Cómo te sientes cuando tu historia la cuenta otra? En el caso de las nativas americanas que ni siquiera escribían en inglés, eh, ¿a qué remitía su, su conexión? ¿no? Pues ahí yo estuve escuchando eh, tambores tribales, en otros casos buscaba, me enrollaba en arpillera para ver cómo era la sensación, en otros me... No sé, yo me iba todo el rato a la sensación, a la emoción para, para escribir y sobre todo no leer. Casi toda la investigación ha sido a través de Internet, pero salirme de la Wikipedia, yo me buscaba dónde habían nacido, qué paisajes había entonces, en qué se haya transformado ahora, dónde estaba el río, qué flores había cerca, eh, qué, qué les conectaba a ellas con, con cada una de, de, de su lugar y de las vivencias que tuvieron. Me parecía importante que si quieres... Crear otro mito, bueno, crear, me estoy viniendo más arriba, pero eh, transmitir un mito que, de algo que ya no existe, tienes que jugar con cosas que puedan ser ahora palpables y lo que sobrevive siempre es la emoción. Y, y toda mi investigación era todo el rato atravesada por la emoción, casi siempre de, del enfado y muchas, muchas veces de, de, de una pena muy profunda. Con, sí, era. Jugaba ahí, la verdad es que me llevó bastante al límite a mí estas, algunas de estas investigaciones. Había algunas que me pegaba tres, meses, tres semanas perdón, inmersa y me, me volaba mucho la cabeza. Pero bueno, era porque, por el enfoque que yo quería darle. En el caso de las ilustraciones, creo que Irati siguió otro... Sí, yo era más básica, ¿eh? yo era buscar en internet si había foto guay y yo, bueno, yo creo que había foto de casi todas. Y lo que, algo que sí que me, no me, bueno, me dio también bastante rabia, pues que este rollo de feminista enfadada, o sea, que es normal y bien y todo correcto, pero a veces me, a mí me cansa tanto por eso. Es como, ay, bueno, sí estoy enfadada, joder, pero bueno. Eh, a mí, por ejemplo, me pasó con las indias, que vi, buscaba indias porque dije, jo, es que son todas mujeres blancas, heteros, bueno, lo no, no normal, ¿no? Y, y buscaba indias, y todas eran madre de Fulanito de Tal y jefe de la no sé qué, eh, pf, eh, alguien secuestrado, no sé qué. Me, me gustó mucho. Bueno, uno que busqué yo por internet, tampoco hice una gran, ni me fui a universidades, ni estuve en ningún. En ningún sitio, o sea, no, no fui a ningún sitio oficial, fue todo por internet, y me costó mucho encontrar indias y gente negra o gente. Y eso era una pena, porque eran todas eso, madre de hijas. De, ¿Qué habían hecho? Ser madre de. Uf, o sea, toro sentado, o ser una mujer de fulano de tal, y tu tío. Pues, pues vaya, <laughs> Joder, algo harían, ¿no? <laughs> También tendrían su. Sin más. Silvia, te voy a liar un poco, tú... Por eso, sí, nos ha dicho que había alguien y yo que controlaba y yo, bien... Comentaban eso, que no encontraban mujeres, documentación sobre mujeres nativas... Por internet, por lo menos, ¿eh? cuando me puse yo en su día a buscar, que... Pff, yo que Sin sé. más, ¿eh? no para que no, no para liarte ahora, pero que quizás eh, podrías después... Eh, sí, 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 ¿no? porfa o sea, sí, no sé... Sí. que si, si no encuentras es porque no hay mucho accesible, está claro. Yeah. piensa que la tradición era oral, era claro. todo tradición oral, ellas eran precisamente las que transmitían, sobre todo en muchas tribus eran mm. ellas las que estaban encargadas de, de ser la memoria y de, y de transmitir y tal. Eh, además es que las memorias eran prodigiosas, porque bueno, cuando, todavía Benjamin no. Franklin cuando decía, cuando contrastamos nuestros escritos de hace 100 años con la, lo que las mujeres las llamamos iroquesas aunque ya se llamaban de otra manera ¿no? con lo que las mujeres recuerdan o sea coincide exactamente o sea era una pasada claro pero claro eso dónde está eso en internet eso no a lo mejor lo que puede ser es que en, en relatos incluso en, en, en escritoras o escritores eh, que se recupere algo que aparezca algo ahí que venga de esa tradición oral pero sí. desde luego en los libros de historia no van a estar o sea totalmente invisibilizadas sí, sí. totalmente es que cuando los en internet nada, eh, Ya te digo. Nada, nada, bueno, nada. yo lo que busqué. Nada. No. Cuando hay que pensar que cuando los colonos llegaron a América, ellos traían ese esquema mental que, que les hacía tratar con los hombres. Ellos no, mm. ellos no buscaban, ellos no veían porque no querían ver y no les interesaba claro. tampoco ver lo, las líderes, las, 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 Sí, sí. No lo veían y si lo veían, <laughs> lo apartaban. Entonces sí, es que la, se hizo mujeres. hecho una labor deliberada de de silenciamiento entonces yo creo que seguramente en, en literatura puede haber las huellas de ahí ya te diré alguna vale, una si obra pasa, sí bien, bueno. sí sí pero lo que pasa es que estoy pensando en una que también es madre de pero bueno aparte de madre de también sí sí no pero pero, eran, pero yo claro, creo que en literatura en literatura sí. vamos es que yo es lo que controlo más porque desde luego los libros de historia oficiales, olvídate, no, ahí nada, aparece Pocahontas no. que sí, eh, justo, bueno, lo nada, justo ahí y saca y, y había y nada otra, más. también otra India que les había ayudado a los colonos comentaron por internet. Sí, guía, mediadora, más, y, sí. nada más, nada más. Pero bueno, sí, sí que sí. como en la tradición oral sí que se han mantenido algunos de esos relatos, pues de todas formas hay que tener en cuenta también ya no, no me enrollo más, sí, sí, que sí, tampoco sí. esta sensación de la individualidad tampoco era igual. Claro. Entonces, que a lo mejor estás buscando eh, sí. personajes individuales que igual resulta más, que había un poco más sí. eh, Trabajaban la comunidad. Más en sí, sí. Entonces, pues igual es también poner un, un, claro. un patrón en algo que igual era un poco diferente, sí. según las tribus. ¿eh? Sí, Porque sí, había claro. de todo. Había de todo, sí. Totalmente diferente. Claro, claro. Las tribus. <laughs> que es que aquí estamos personajillos y al final. Eran... Gracias, Silvia. Menudo <laughs> abuso. Quería, no, 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 no. ahora voy a liar un poco a Maider. Eh, Has dicho que después de hacer esta peli te, se te pone como con ganas de hacer westerns, ¿no? Y es que estaba buscando a otra persona que no está, entonces no voy a decirle su nombre, ¿no? Que eh, habla mucho del post-western y del post-western transnacional, ¿no? Entonces, eh, ponte en el lugar o en el momento en el que dices, pues voy a hacer un western. Yo, Maider lo le haga. ¿Cómo bueno lo harías? O sea, o sea ¿lo situarías en un entorno urbano, en un entorno rural? Eh, sería como que liada, ¿eh? <risa> <Joder>. <risa> eh, o sea, así como en un primer palpito, ¿no? Lo situaría en un entorno rural. O sea, sería duda, un, uno, esas. sí, en un entorno rural. Aunque eso, comentando con otras amigas y otros amigos guionistas, que dicen que hay western en todas partes ¿Sí? y que ahí tuvimos una vez una discusión, bueno, una discusión, que ellos ve, que ellos pues, veían, o sea, que veían mucho western indoors y yo ya sé que los hay, y además de género que así llamado western, pero, pero para mí está muy unido a la naturaleza, por algún motivo. Aunque yo creo que los que son más urbanos o más eh, dentro de lugares, ya puede ser una cárcel, por ejemplo, eh, el centro entonces es la violencia, mucho más que en uno, que aunque también esté en un western, que esté, digo, el que yo haría, ¿eh? <laughs> Aunque esté. Eh, o sea, sé que siempre va a haber violencia o una relación con la naturaleza en lo, que yo, en lo que yo quisiera hacer. En cómo se relacionan las personas con la naturaleza que les rodean en un mundo rural. No sé qué más decirte. No, que ha, sido, que ha sido una puñalada rapera, o sea, porque es una pregunta. Mira, David quiere hacer alguna pregunta. Eh... Y eh, quien quiera, por favor. Eh... Participad, si queréis. Y, y eso lo agradecemos de verdad, el que estéis aquí presentando estos trabajos, divulgándolos, la verdad es que es un placer teneros aquí. Y luego un par de anécdotas relacionadas un poquito con el tema del cine, como soy uno de los viejos del lugar. Eh, hablando de, de cine vasco sobre el oeste, Paul Urquijo, cuando todavía no era conocido como la referencia al cine fantástico, presentó aquí Cuchillo, MacGregor y el Vasco, eh, que es un corto. Western, una parodia de Wester se puede encontrar en internet y la verdad es que nos reímos un rato con, con este corto de Paul Urquijo. La segunda anécdota es que eh, Kepas Ojo vino con el grupo, eh, con todo el pueblo de Cuartango, vino aquí a esta sala, a la Aula Magna, a presentar la película Algo más que morir. Y cuando hablaba Maider de la colectividad, eh, recuerdo que la Aula Magna estaba llena. Todo el pueblo de Cuartango. Yo no sé si pusieron autobuses o qué hicieron, pero estaban aquí a la presentación del western. La verdad es que fue un éxito. Veías eso cómo estaba todo el pueblo involucrado, comentando anécdotas y demás. No recuerdo la fecha exacta, sería igual hace siete años o así. Bueno, el año del estreno fue. Y la verdad es que bueno, mostró aquí también que se podían hacer westerns de, de una manera digamos, distinta, y, y fue un punto de muy interesante de discusión. Y ya para cerrar un poquito la, la pregunta, bueno, también sobre, sobre los fanzines podríamos hablar. En esta facultad, cuando yo era alumno, había un fanzín que se hacía, que era God Save the Dean, eh, Dios Afeite al Decano, que, que se repartía de manera pues más o menos ilegal, se repartía en los baños y era satírico y eso ha desaparecido. Quizás también animar a esa subversión. De, de las instituciones, de las formas y demás, ahora que tenemos a los alumnos, puede ser más que interesante. Y, y la pregunta, ya no me enrollo más, también relacionada un poquito con, con los alumnos que tenemos aquí, la mayoría de ellos mmm, sienten un interés especial, se ven los trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, por todo lo que puede ser mitos relacionados pues, con el Señor de los Anillos, con el Juego de Tronos, esa mitología... Ha encajado perfectamente, ha llegado a estas generaciones. Eh, algunos dicen que es la generación Harry Potter y demás, seguramente no están de acuerdo. Y sin embargo, quizás la mitología del western o la revisión de esa mitología no les acaba de llegar. Eh, yo, cuando compito con, con mis compañeros, con Raúl, con Martín y demás, pues siempre me siento frustrado porque veo que ellos tienen discípulos que les siguen por el camino del Señor de los Anillos y demás, y Tolkien. Y sin embargo, el tema del oeste nos cuesta más eh, que, que vean que hay esas alternativas. No sé si tenéis alguna sugerencia para nosotros, para los profesores, o para ellos también, cómo pueden abordar esa mitología del western. Miles ¿Eh? Kerr, que... por todo lo que, lo que has comentado y aportado, y me hace mucha gracia que comentes lo del Juego de Tronos, porque uno de mis poemas está basado en la declaración de amor de Drogo a Kalesi, de Kalesi a Drogo, porque yo... Creo que mi recomendación sería no hacer bandos. O sea, ya sé que la historia del oeste nos la han vendido de eh, buenos contra malos, y... pero realmente, y creo que lo ha explicado muy bien Maider también, el viaje. ¿no? Al final, el Wester es el viaje del héroe, es un arquetipo. El Señor de los Anillos es el viaje del héroe. De la... eh, no, son, no son antagónicos, son la naturaleza, es la violencia y es el conquistar espacios. Quizás si lo vemos como antagónico, vamos a intentar siempre que sea una cosa u otra, y yo creo que si tendemos puentes, lo podemos encontrar. Yo estaba obsesionado con Juego de Tronos cuando, cuando cayó este proyecto, cuando Irati me hizo este regalo de entrar en este proyecto, y, y hay poemas basados en, en toda la, los, la mitología fantástica que para mí encajaban perfectamente con... Para mí, el oeste sigue siendo algo fantástico, aunque esté tan pegado a la tierra, es, es mmm, sobrevivir en esas condiciones. Yo he atravesado las Bardenas de noche con solo una mochila y fijaros que son solo 80 kilómetros, no sé si llegan, 60. Y, digo, y, esas, ¿no? y dices, ¿cómo lo hacían? Sigue siendo, mí, sigue siendo fantasía el oeste. Entonces, ¿cómo vas a traer a la gente que, que le gusta? algo diferente a lo este mostrándole en qué se parece y luego ya te los, te los llevas a, a tu terreno desde mi punto de vista. Sí. Pero igual porque no han visto ese, esa conexión, ¿no? Si... a los padres voy a, eh, a raíz de eso es importante que el oeste no es solo los westers de nuestros haitites o sea en el oeste había muchas historias como eh, estamos diciendo aquí que aún no han sido contadas entonces si no te gustaba si como joven no te gustaba lo que has heredado, decide qué quieres contar tú, ¿no? El oeste era lo que nos han enseñado del oeste y lo era, era muy machista y muy violento. Hay más historias, además de esa, que se puedan contar, las hay. Hay historias de periodistas, de arquitectas, de montañeras, de actrices nativas americanas que, que han salido, uf, hicieron cosas maravillosas, cógelas y cuéntalas tú si no te gusta lo que te han contado, que es también el fanzine. Sí, yo creo también que, por lo menos en mi caso, y creo que son generaciones, 40, 50, 30, por ahí, que venimos también, yo tengo mi pasado, o sea, mis, aitonas, mis tenían, vengo de tierra, quiero decir que el contacto con la tierra está también unido a toda esta cosa del western, de esta imaginería del western, y haberlo visto mucho de pequeña también, eso por un lado. Hoy en día en el cine creo que se están, poniendo, se están revisando no solamente las películas de vaqueros o el oeste, digamos, o el género oeste, sino también el fantástico, la ciencia ficción. O sea, se está volviendo a eso todo el tiempo y se están como mezclando mucho, revistando mucho el género. Y además yo creo que es que ahora, con la realidad que tenemos, con, con el estado de cómo está la naturaleza, lo que estamos haciendo con el mundo natural, va a venir dado que hagamos reflexiones que... que, que versen sobre cómo nos relacionamos con la Tierra y ahí caben los westerns de otra manera, reinventados, pensando en cómo, o sea, cómo ponemos a personajes que de pronto tienen que establecer nuevas relaciones con esa naturaleza que como pensaban en el western es Bigger than men, ¿no? o sea, que es que nos va a aplastar, porque la estamos aplastando, ¿no? entonces, ¿cómo nos relacionamos de nuevo con esa naturaleza? Ahí hay un lugar por el que empezar a crear nuevas mitolo mitologías, realidades, en fin, y relatos. Entonces yo creo que no está tan lejos de que se recupere, o sea, que el sustrato esté ahí, pero que como dice ya re, se reinvente, ¿no? Una nueva manera de, de contar historias que tengan que ver, por ejemplo, con las personas y su relación con la naturaleza, ¿no? No sé. ¿Alguien más quiere preguntar algo, añadir algo allí? Eh, bueno, igual, Miesker, eh, por lo que habéis estado diciendo. Eh, yo quería, porque, bueno, un poco, no sé si puedo seguir un poco al hilo de lo que estábamos hablando, como habías dicho Amaya de la Mesa Redonda, eh, creo que también es más fácil eh, relate para las nuevas generaciones eh, a cosas tipo Juego de Tronos y, yo qué sé, Señor de los Anillos, porque es muy fácil... Eh, va un poco también a lo personal, ¿no? que comentabais del de contacto con la Tierra, pues yo creo que para las generaciones más nuevas es también es más fácil de relacionarse o verse en una narrativa de Juego de Tronos con que tienes, tienes a Arya, tienes a no sé quién, tienes a no sé cuánta, entonces es como más personal quizás que los western que, que veían igual con sus aitonas cuando eran nenes, cuando hay, es un mundo más amplio y un poco más difícil de agarrar, a menos que igual te, te pongas más a ello. Pienso que eso puede ser eh, una de las cosas, pero esa no es mi pregunta. Eh, um, y yo es que me, eh, antes cuando estabais comentando algo de... Eh, sí, al hacer las pelis y decir, jo, pues eh, tengo que meterme en un mundo de, eh, de hombres y bueno, tengo que reproducir estos estereotipos hasta cierto punto, ¿no? Eh, mi pregunta es, eh, ¿se, puede abrir, eh, ¿se puede abrir ese mundo para hacerlo, por ejemplo, un poquito más eh, acces accesible o uh, relatable? para que las generaciones relatable, no sé no sé cómo decirlo eh, eh, sí algo más cercano algo más que se pueda que las nuevas generaciones se puedan relacionar quizás y no verlo como algo que está anticuado o algo que, que tiene unos arquetipos x podríamos eh, estoy, o sea me habéis hecho acordarme el año pasado eh, estuve eh, estuve en un pueblecito de arizona que se llama chloride y tienen el pueblo del oeste conservado tal cual tal cual y eh, yo estaba con unos amigos y uno de ellos me dijo: jiji eh, imagínate aquí a los cowboys en el, en el salón, sentándose aquí en las, eh, tomando un, lo que sea, ¿no? eh, unas bebidas y tal. Y yo dije: Oye, pues ahí también a las, a las mujeres, ¿no? Pues ¿qué estaban haciendo las mujeres en, estas, en estos bares, en, en este mismo edificio? Eh, ¿Se puede adaptar la literatura o el cine para meter, digamos, otras historias nuevas? Sin, sin traicionar al western en sí. No, yo, no, para mí no es cuestión de traicionarlo, es cuestión de revisitarlo con otra mirada y con otra, con otra manera de, de mirar hacia atrás y otras narrativas, que es lo que decía antes con respecto a Kelly Richard. ¿no? En mi caso, era por, o sea, lo que yo contaba tiene más que ver con, con ser era un encargo también y ser honesta con lo que me estaban pidiendo. Y, y, y cuando yo me acerco a los hombres, no es que no... Este, no, es que no o sea, mi, mi cosa era que no hacer un ejercicio intelectual, podía haber hecho un ensayo intelectual y no contar la historia, a eso me refería más o menos. Pero para mí siempre hay, y esa es nuestra yo creo, nuestra responsabilidad, para mí por lo menos como, como cineasta muchas veces, es pues, ser honesta con lo que tienes entre, más, en, en, entre manos, en este caso era lo que tenía y en, y en, y en otros casos es, como decía, que hace Kelly Richards? que me parece una genia por otro lado, es romper también la estructura y volver a contar las cosas desde otros lugares posibles, ¿no? Y poniendo el foco, pues en eso, en las mujeres, en nativos americanos o hoy en día en otras maneras, como decía antes, de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Menos violentas, por ejemplo. Yo no creo que haya que, claro, comentabas ahora lo de salones. Eh... Ya la parte esa de, de Estados Unidos, Sacramento y así que lo tienen todo. Bueno, al final también es la Ruta 66 y un poco turisteo. Para mí una de nuestras favoritas es Carrie Nation, que fue una de las precursoras de la ley seca y su unión luego con el sufragismo y de, la, de, la, de las entidades, o sea, de las asociaciones por la ley seca. ¿eh? Eh, las mujeres no podían entrar en los salones. O sea, ¿qué estaban haciendo en ese edificio? Pues o estaban siendo prostituidas o, o estaban destrozándolo como hacía Carrie, ¿no? Eh, destruyéndolo. Eh, ¿qué, cu ¿Qué cuenta la historia de Carrie? Eh, a Nation, las consecuencias de la del alcohol en la violencia de género, la oposición de las mujeres a esa forma de vida, y cuando no les quedó, cuando, como no podían votar, lo tenían prohibido y no les hacían caso a los discursos, les quedó eh, la violencia contra los objetos. ¿no? Entonces, eh, no se trata de traicionar, es un poco vuelvo a lo que he dicho antes, se trata de contar otras historias que existían, no es que las mujeres no existieran, existían y como muy bien han explicado hubo una, una invisibilización prácticamente consciente de, de esos liderazgos y de esas maneras de estar y de, de ser, coger, o sea, cuéntalas, no se trata de, o sea, se trata también de nuevas narrativas y nuevas formas y yo apostaré siempre por, por, por nuevas maneras de, de decirlo, de llegar y si puede ser a través de la emoción mejor, pero... Pero es que ya estaba, no tiene que ser nuevo, tiene que ser coger el foco y decir, ¡hey! Abre ese armario que voy a ver lo que hay dentro, ¿no? Y, y a contarlo. Pues eh, son las cuatro y lo siguiente empieza a las cuatro. Entonces hay dos. Pero... Eso quería, bueno. Gracias por venir, por compartir todo y quería preguntaros eso, ¿dónde se os puede encontrar o seguir o ver vuestro trabajo? En, ponéis Mujeres Legendarias en Internet y tendréis este y el de las piratas. La verdad es que nos quedan aquí, creo que nos quedan estos dos. Yo tengo otro en casa para mí y, y lo podéis descargar, está gratis en Internet, Mujeres Legendarias en ISU. Y igual queda alguno en algún sitio de donostio o de iruña así escondido, pero en papel. No sé. Imprimiroslo vosotros si queréis. Sí. Yo estoy por, por colgarlo, bueno, está en ISU, pero si colgamos el archivo en internet y si alguien se lo quiere imprimir. O sea, está con las portadas, o sea, está, está en archivo muchas ganas PDF. De, de tenerlo en físico, es pues que ya no sé, no sé si merece la pena. Sí, la idea imprimirlo. de que sea fanzine es precisamente que no sacamos. O sea. O sea Sí, sí. que es de es, uso libre y, y, sí, y tiene que ser para todo, mundo, para todo el mundo. Y la verdad es que no sabemos dónde quedan, Nosotros también estamos un poco a la búsqueda de... para pa tenerlos guardados alguno sí, y igual, nos quedan bueno. muy muy poquitos, pero si nos escribís que aquí tenéis... Bueno, claro, si no lo tenéis... <laughs> eh, bueno, luego os damos el contacto y nos pedís e intentamos hacer la búsqueda para vosotras. Gracias. Eh, mi peli en algún momento no tengo muy claro cuándo pues, eh, pues, se pondrá en ETV, pero eso es solo para, para aquí. Bueno, que luego supongo que lo colgarán. Y luego también estarán en algún momento en filming, pero de momento no, no se puede ver. ¿La televisión española no, la hecho, ¿no? ¿No, la no, televisión española no, ETV. Es, oh, vale. uh -huh. es que ricasco. <laughs> bueno, pues muchas gracias sobre todo a IAS3 y, y a los que habéis estado aquí escuchándolas y seguro que aunque no hayáis participado así en voz alta, os ha provocado pensamientos y seguro que tenéis preguntas ahí, ¿eh? que está bien irse con preguntas también ¿no? para buscar respuestas. Así que muchísimas gracias y como esto va así, pues eh, el siguiente. Gracias.